Hola, bienvenido a tu clase de matemática. Hoy es martes 2 de febrero del 2021. Recuerda que ayer no tuvimos clase. Entonces vamos a comenzar con la clase de matemáticas. Vamos a hacer un pequeño juego que vas a hacer tú en tu casa, con tu mamá, con tu papá, con tu hermano, con tu hermana, con tu tío, con tu tía, con tu abuelita, con el que quieras. Pero primero te voy a explicar cómo se juega, te voy a dar un ejemplo y luego tú lo vas a ir a jugar con tu familia. ¿Qué tenemos que tener? Bueno, el juego, eh, jueguen con un compañero, necesitan un dado, un dado, una ficha amarilla, una ficha roja y una ficha azul, ¿ok? Una ficha amarilla, una roja y una azul, es lo que se ocupar, y el dado. Las fichas azules van a valer uno, como está aquí, las fichas rojas van a valer 10 y las fichas amarillas van a valer 100, ¿ok? 1 azules, 10 rojas y 100 amarillas. ¿Te acuerdas que vimos? En la clase de la semana pasada, con los legos, que el lego 1 de la unidad valía 1 y era azul, el lego rojo de la decena valía 10, y el lego amarillo de la centena valía 100. Aquí va a ser exactamente lo mismo. Voy a aclarar una cosa. En el libro de matemáticas, lo voy a aclarar para que las mami lo vean, en el libro de matemáticas viene que la ficha verde vale 100, pero nosotros la vamos a cambiar completamente y va a ser amarilla, ¿ok?, entonces, aquí están las instrucciones nuevas: azul 1, rojo 10 y amarillo 100. ¿Ok? Por turno, vamos a tirar un dado y van a tomar el número de fichas azules que indica el dado. Tiro el dado y me sale un 5, agarro 5 fichas azules. Después, dice, repitan dos veces eh, la más, tomando primero las fichas rojas y después las amarillas. ¿Ok? Tiro el dado, me sale 5, agarro azules. Tiro el dado, me sale 3, agarro rojas. Tercera vez tiro el dado, me sale 1, agarro amarillas. ¿Ok? Entonces, voy a tener. Azules, rojas y amarillas. Dependiendo de lo que me sale el dado, voy a tirar tres veces. ¿Qué número se forma con las fichas de cada quien? Entonces, ya tengo mis fichas y yo voy a ver qué número, voy a, qué número formo con estas fichas y va a ganar el que tenga el número más grande. Tiro yo tres veces, agarro mis fichas, tira mi compañero tres veces, agarro sus fichas y va a ganar el que tenga el número más grande. Vamos a hacer un ejemplo, ¿ok? Vamos a ver. Por ejemplo, este niño va a tirar su primer dado. Y le salió 3. Como es la primera tirada, va a agarrar 3 fichas azules. Ahí están sus 3 fichas azules. Después vuelve a tirar el dado. Ah, bueno, que valen 3. 1, 2, 3. Valen 3. Acuérdate que las fichas azules valen 1. Y si tengo 3, pues tengo 3 puntos, por ejemplo. Luego tira el dado y le sale el número 6. Estas son fichas rojas. Ahí están sus 6 fichas rojas, que cada una vale 10. 10, 10, 10, 10, 10, 10. Si las sumamos, nos van a dar 60. Y luego tira el tercer dado, que son las amarillas, y le sale 2. Ahí está, 100 más 100, y 100 más 100 son 200. Ahora sí suma todas las fichas que tiene, 3 más 60 más 200, que son estas fichas que tiene aquí, y le da el resultado de 263. Este niño sacó 263. Recuerden que yo hice esta tirada y a mí me salió 263, ¿ok? Porque tiré el primer dado con las fichas azules, el segundo dado con las fichas rojas y el tercer dado con las fichas amarillas. ¿Ok? Hacemos la suma y a mí me salió 263. Ahora te toca tirar a ti. ¿Ok? Vamos a ver. Toc, toc, tiras tú. Te salieron cinco, que son fichas azules. Ahí está. ¿Cada una cuánto vale? Las fichas azules. Uno. Entonces tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tarán, cinco. Tiras el segundo dado y te sale cuatro cuatro fichas rojas cuánto valen las fichas rojas diez diez veinte treinta cuarenta verdad y ahí está el cuarenta y tiras el dado amarillo y te sale uno o sea una ficha amarilla y una ficha amarilla vale cien sumamos cien más cuarenta más cinco y nos va a dar ciento cuarenta y cinco quién ganó yo que saqué doscientos y tres o tú que sacaste ciento cuarenta y cinco yo que salí de 263, muy bien. Cuando ya se sabe quién ganó, se vuelven a dejar las fichas y se vuelve a comenzar el juego, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer de actividad? Pues obviamente vas a jugar con tu familia, pero a un lado de, tu, de ti que estés jugando vas a tener tu libreta. ¿Por qué? Porque vas a dibujar en tu libreta los dados y las fichas que te salieron en tus tiradas y en las que, y en la de tu compañero de juego. Entonces, por ejemplo, en este caso, estás jugando con mamá, pones. Eh, vamos a poner Melisa, que soy yo, ¿no? Melisa tiró y anotó, dibujó las fichas azules, las fichas rojas y las fichas amarillas que me salieron y la suma, ¿ok? Y luego mamá anotó las fichas rojas, las fichas amarillas y las fichas azules y cuánto vale cada una y la suma. Y veo quién ganó, ¿ok? Pero todo lo tengo que tener dibujado en mi libreta. Todas las fichas azules, amarillas y rojas que salgan en cada jugada, tengo que dibujarlas, ¿ok? Vas a jugar tres veces, solo vas a notar. Si tú quieres jugar muchas veces, juega muchas veces. Pero solo en la libertad tiene que venir tres jugadas. Quiere decir, tres jugadas tuyas y tres jugadas de tu mamá. O sea, van a ser seis dibujitos de fichas. ¿Ok? Espero que me entiendan, mamá. Espero que me entiendan. Si no me entienden, me manden un mensaje. Esto quiere decir que vas a dibujar esto que está aquí en la pantalla: las fichas azules, las fichas rojas y las fichas amarillas. Y la suma por un lado de, del, de tuyo, de tu alumno. Y las fichas azules, las fichas amarillas y las fichas rojas de tu contrincante, ¿ok? Espero se entienda más o menos, pero bueno. La cosa es que juegues y sumes, ¿ok? Gracias por ver tu clase. Eh, te dejo de compartir. Gracias por ver, tu, por ver tu clase de matemáticas. Espero que estés practicando tus números. Recuerda que me debes la mitad de los números todavía. Entonces, que no se te olvide que me vas a enviar, yo te voy a decir... Eh, cuando me envíes ya la, la, la tarea completa de los números. Hay unos que ya me la enviaron, que sí la terminaron, y hay otros que me enviaron sus mensajes de maestra, voy en el 300, maestra voy en el 150, maestra me quedé en el 500, maestra... me llegaron muchos mensajitos, así que yo te digo en esta semana, yo te digo, eh, tal día me tienes que enviar tu, tus números, pero no te preocupes, yo te aviso, ¿ok? Entonces ve haciéndolos, acuérdate que son del 100 al 1000. Espero si no te haya gustado, nos vemos el día de mañana, bye bye.